El día de hoy estaremos recorriendo la pequeña pero fascinante ciudad de Ávila. Comencemos por hablar de su muralla, la protagonista de la ciudad. Sus imponentes muros tienen unos 3 metros de espesor y cuenta con 87 de los 88 torreones originales, ya que uno se modificó para construir la capilla de San Segundo. La verdad es que Ávila es una ciudad muy pequeña, pero hay una que otra cosa que vale la pena conocer. Empecemos aquí, en la Plaza de la Catedral, donde se encuentra, claro, la monumental Catedral de Cristo Salvador de Ávila. Era inicialmente una iglesia de estilo románico, posteriormente en 1170 se comenzó la actual catedral, que tiene una mezcla del estilo gótico y el renacentista. Una gran curiosidad de la catedral es la llamada piedra sangrante, ya que en varias partes de la catedral nos encontraremos con pedazos de piedra con óxido de hierro que le dan este color rojizo. A unos pocos metros de la catedral se encuentra esta, la Plaza del Mercado Chico, donde vemos el edificio del ayuntamiento y la iglesia de San Juan Bautista. Nuevamente, Ávila es una ciudad pequeña, pero muy encantadora, y si bien sus murallas son las protagonistas, hay varias plazas, iglesias y otros edificios con mucha historia. También, fuera de la muralla, hay un par de cosas que vale la pena conocer, como la Basílica de San Vicente en un precioso estilo románico, o el mirador del Humilladero de los Cuatro Postes, donde podemos contemplar la imponente ciudad amurallada. Con esto terminamos nuestro breve recorrido por Ávila, pero no te pierdas los próximos videos. Nuestra próxima parada es la ciudad de Salamanca.